bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que el día de hoy los saludo desde la finca, sí señores, una finca como ustedes lo están escuchando, y es que estoy aquí en Nueva Jersey en un evento de exhibición de caballos de paso fino. Es un evento colombiano, pero estoy segura de que me voy a encontrar gente de muchas partes, así que bueno, aquí ya está el parqueadero, valió $10 el parqueo y la boleta de admisión general $40, así que es mi primera vez por acá. Van a ver música, caballos y pues vamos a ver qué más, así que les voy a contar qué me voy encontrando por acá. Y bueno, pues acá vamos. Hay niñas pequeñas en edad trabajando, mira, mira, mira tú, ella no tiene unos ni 10 años por ahí, le calculo yo. Y lo bonito de este evento es que es súper familiar, no importa la edad, bueno, tampoco tan bebecitos, pero en general es un evento súper familiar, entonces pueden traer acá a los niños y bueno, viene toda la familia a montar en caballo, así que uy. Bueno, aquí ya llegó el momento, amigos. Oh, wow. Uy. Estos animales de verdad que son tan poderosos y tan fuertes. Ay, no fuimos. Es una actividad que debe ser relajante, pero también uno le da un poquito como de cosita, ¿eh? Así que aquí vamos en fila. Espera, les muestro. Oigan, y esto me hace recordar una vez que un caballo mordió a la abuela de Santi por parte de papá. Uy. Y entonces, ay no, qué miedo. Es que hay que recordar que hay que respetar los animales y cuidarlos. Yo creo que acá les dan el trato que requieren. Y realmente el peso de uno, en comparación de la fuerza de ellos, pues no es nada. Pero uno sí espera que los cuiden y los traten bien. Aquí ya nos trajeron como a un bosque. Miren esos colores tan lindos. Qué bonita actividad para conectarse con la naturaleza y los animales. Y venir en familia a disfrutar. Qué bonito. Qué chévere. Aunque da un poquito de nervios. Ah, miren, quiso poner a comer. Ay, no, no, no. Si uno siente así todas las vibraciones de cuando ellos dan pasos, si se siente, uno se mueve. Imagínense cuando van rápido. Ay, no. Ay, qué lindo este caballo. Este caballote que me tocó a mí. Molendo, molendo. Tan lindo el pony. Aquí vienen los niños y les dan la comidita. Tan bonitos. Y es que claro, obviamente al tener un tamaño más pequeño, uno lo encuentra más tierno. Y miren las trencitas que tiene. Tiene trencitas. Tan bonito. Bueno, pues déjenme contarles cómo fue mi experiencia. La verdad es que es muy chévere, muy emocionante, es relajante, pero al mismo tiempo un poco estresante porque claro, como uno no está acostumbrado a hacerlo así tan seguido, dice, bueno, ¿en qué momento el caballo le va a dar algo? Y es que claro, yo no quería como golpearlo, decirle, ay, con la patada, mijo, hágale, porque pues no, uno respeta a los animales, pero son caballos y son animales, hay que tratarlos con un poquito más de carácter, así que igual uno pues les anda, o les tiene que andar un poquito más duro, pero realmente es una experiencia muy bonita para que la vengan a vivir en familia, con su pareja, con quien sea. Realmente que vale mucho la pena, un recorrido chévere, cortito, 20 minutitos por $30, así que estuvo súper recomendado. Ya tengo hambre, ya vi comida. Vamos a estar aquí en la fila y pues para acá uno le registra las boletas, los tickets, que como les había contado fueron $40 en la admisión general y ya miremos aquí para adentro porque no tengo ni idea, solo escucho música pero no tengo ni idea que hay allá adentro. Gracias. Chao. Gracias. Ay, no, aguardiente cumbé es un aguardiente colombiano del Quindío, de Armenia, de Quindío. Es nuevo, importado, solamente se hace aquí en Estados Unidos, todavía no está en la comercialización en Colombia. Estamos promoviendo, las niñas son promotoras también, una de nuestras clientes. ¡Ay, qué chévere! ¿Quisieras probarlo? Bueno, gracias. A ver, aguardientico. ¿Y ustedes son del Quindío? Yo soy ecuatoriano. Oh, ¿tú eres ecuatoriano? Sí, trabajo para la marca de marketing que lo promueve. Oh, ¿y ustedes son colombianos? Sí, sí. Oh, ¿de qué parte? Discúlpame, sí, por aquí sí, les pregunto. Gracias. ¿Bogotá? Ah, yo también soy Lola. ¿Ah, sí? Bueno, crecí ahí en Bogotá, pero nací en Santander. ¿Y tú? No, yo soy de Villavicencio. Oh, Villavicencio. Sí. Ay, qué chévere, me encanta el meta. Sí, ¿no? Sí, muy bonito. Sí, es cierto. Así que bueno, vamos a probarlo, vamos a probarlo. Saludcita. Salud, se trasladaban a Puerto Rico y a América Latina, y de ahí se desarrolla. Uy, lo sentí. El caballo de paso fino, que definitivamente es un caballo más suave, más cómodo en todo el mundo. Es un tipo de andar. Uy, sí se siente, ¿eh? Sentí el corrientazo. Ya. Prueba el cóctel, Oh, o sea, este con passion fruit, con maracuyá y limón. Oh, y con el aguardiente. Sí, con el aguardiente. Y en los Estados Unidos es un movimiento muy importante. Delicioso, entró más facilito. Mucho más fácil, está delicioso y está frito, qué rico. Lo bueno es que se puede mezclar. Pues qué bueno que el aguardiente colombiano ya anda internacionalizándose. Eso está delicioso. Está muy rico, muy rico. Está delicioso, así en cóctel. Ustedes ahí se van tomando uno mientras van dando la exhibición. Ya después no podemos manejar. No, mentira, era una broma. Vengan, si tienen redes sociales y quieren darlas, aprovechen y den sus redes sociales. Es isa.3.vibe. Daniela Guarineme, también hago venta de productos de skincare por si les interesa, ¿ok? ¿Solteras o ya comprometidas? Ahí estamos. Sin respuesta. Nicole y Daniela. Bueno, por acá Nicole me está contando que el novio de ella es mexicano, así que yo dije, ay, pero ¿qué es esta combinación México-colombiana tan interesante? ¿De dónde es tu novio? De Ciudad de México. ¿De Ciudad de México? Sí. O sea, chilango, como les dicen a ellos. A los de Ciudad de México, mentiras, a veces lo toman como ofensa. ¿Y cuánto llevan juntos? Apenas 6 meses. Estamos empezando. ¿6 meses? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal ese contraste México-colombiano? Ay, me encanta porque él es chef. Entonces me cocina, tacos, quesadillas, de todo un poquito. Ay, qué chévere, te conquistó por la comida como nos conquistan a nosotras. Ay, pues me encanta. Viva México y viva Colombia, ¿sí o no? Llegamos a lo más importante, ¿en dónde está el traguito, mijos? Hola, ¿cómo están? ¿Ustedes qué? Cuéntenme, ¿tienen alguna tienda física o tienen algunas redes sociales que quieran compartir? Gloria's Bar. ¿Son cuál? Gloria's Bar and Grill, la 36 Broad Street en Bloomfield, New Jersey. Es un bar y restaurante. Pues miren, ya saben, ahí para que vayan y los visiten. Y aquí hay traguito de todo para darle. No, cerveza, sodas, canas, aguardiente. Hace mucho no veía la águila. Oh, refajo. Ay, qué chévere. Y se dedican también a ir a diferentes eventos y así. Sí, es el segundo evento que se hace este año ya. En septiembre se hizo uno, pero allá afuera. Y ahora lo estamos haciendo acá adentro. Ay, pues qué chévere. ¿De qué parte eres? Yo, de Palmira. ¿De Palmira? Oh, colombiano. Es que no te agarré el acento. Yo soy dominicano, pero colombiano. Viva Colombia, entonces. Plata, yo de niveles. Como el dicho, la verdad lo que más duele. Oh no, ¿cómo va? Me voy a quedar con las ganas de tomarme una aguilita que hace mucho que no la pruebo. Obviamente por seguridad no las dan en botella de vidrio, pero aquí está la cervecita, vean ustedes. Aguilita. Ay, qué rico. Acá ya me dieron y me obsequiaron la margarita, muchísimas gracias, me patrocinaron el alcohol aquí en Gloria's Bar y Grill. Así que ya saben, no se pierdan la oportunidad. comemos tamales tolimenses en hoja de plátano. Y siempre te voy a extrañar, claro que sí, porque por muchos años era mi vida real, oye. Y cuando regreso yo te voy a dar, te lo juro, un regalito bien bonito de la capital. Pero ahora tengo que cambiar mi vida. Aquí ya estamos disfrutando de estos otros caballos de paso fino. Vemos que las personas que están sentadas aquí en estas mesas pues tienen acceso VIP versus las otras personas que simplemente pues están en admisión general. Así que es bien bonito, bien interesante, un evento muy llamativo para la familia, para que disfruten. Y bueno, pues ahí está la variedad y ellos lo que hacen es evaluar el estilo del caballo y dependiendo de lo que la gente y los que saben del tema les guste, pues así mismo también los premian y pues escuchen, súper bonito. ¿Cómo estás? ¿De qué parte eres? Yo soy naturalmente puertorriqueño y vivo en Lancaster, Pensilvania. Ay, qué interesante. ¿Y hace cuánto te dedicas a esto de los caballos, de montar los caballos? 18 años haciéndolo profesionalmente. 18 años, sí. Haciéndolo profesionalmente, sí. O sea, te dedicas a esto, sí, del todo. Sí. Wow, impresionante. Y bueno, cuéntame cuánto puede llegar a valer un caballo así. Pues este caballo, pues, no va mucho, lo compramos y costó $25.000. $25.000 más que un carro. Sí, prácticamente, pero lo hay de diferentes precios a la misma vez también. O sea, ¿es tu caballo o no, es de tu familia? De la dueña, yo le monto a la señora. O tú le montas el pie, sí. Son personas que se dedican a tener caballos. Sí, a ellos les gusta sacar, venir a competir a la feria. Ay, ay. Venir a competir a la feria y pasarla bueno, compartirla en familia prácticamente, les gusta. Oh, son familias que se dedican a este, sí, tema de los caballos. Oye, sí, pero ¿cuánto puede ser lo máximo que pueda llegar a valer un caballo? Yo manejo un caballo que costó $500.000. $500.000 un caballo. Sí, señor. Impresionante. Wow, pues súper interesante. Sí. ¿Tritón? Tritón. Ay, qué bonito, qué chévere. ¿Cómo le fue a Tritón hoy? Ahora va para adentro. Ah, va para adentro. Sí. Oh, hasta ahora van entrando. Sí, ay, qué chévere. Bueno, pues un saludito. Saludos. Entonces. Este es un ejemplar que cuando evaluamos el paso corto vemos una bonita mecánica, una buena traslación en movimiento. Y ella me está contando que trae toda esta mercancía de México, justamente. ¿Acaba de viajar a México? Sí, yo vine el jueves de allá. Ay, qué chévere. ¿Y qué opina usted de México? ¿Qué tal le parece? Una maravilla, me encantan los mariachis. Los mariachis, la comida también, ¿no? Los tacos. Y la mercancía. También, no. Súper mexicana, así que viva México. ¡Que viva! Aquí estamos con variedades latinas y podemos ver que si necesitan unas botas así súper de rodeo o muchísimas otras prendas, miren, de Honduras, de El Salvador, los típicos cinturones o correas, como le decimos en Colombia. Hola, ¿cómo está? ¿De qué parte es? ¿De qué país es usted? Muy buenas tardes, mi nombre es Noelia, soy de Guatemala. Guatemala, pero acá vende de todo lado. Acá de Honduras, Salvador, Colombia. Nos especializamos en todos los países, por eso la tienda se llama Variedades Latinas. Les esperamos a todos que nos puedan visitar. La dirección es 20 Main Street, en Flemington, New Jersey, y también en Plainfield, 47 Somerset Street, Plainfield, New Jersey. Ay, pues ya saben, miren, todas las variedades de mercancía y de cosas que pueden encontrar están muy bonitas y muy interesantes. Así que ya sabemos, que viva toda Latinoamérica. Vamos a ver si nos subimos al torito. Por el momento solo veo niños, entonces no sé si me van a dejar subir. Hola, ¿cómo está? ¿También se adultos o solo niños? Adultos también. Ah, que sí se pueden adultos. ¿Qué precio tiene? ¿Qué vale? Ah, adultos 10, los niños 5. Así que ahí vamos para allá para terminar de marearme. Aquí vamos, aquí vamos. Quiero quitar los zapatos. Voy a darle. Este toro tiene cara brava, este toro tiene cara brava. acá culminado este video y espero que toda la información que les di y bueno, pues que se animen si tienen la oportunidad de venir aquí a la finca New Jersey para que puedan disfrutar en familia. Y bueno, pues como se pudieron dar cuenta, disfrutamos de un buen traguito, de un buen guarito de comida colombiana, de la exhibición de caballos de paso fino y bueno, pues de muchas otras actividades que pueden hacer en familia y también de montarse en el caballito, que es todo un reto, pero a la misma vez es algo muy relajante. Así que bueno, espero que les haya gustado toda esta información y todo el video que les proporcioné de cómo viví mi experiencia aquí y haciendo todas estas actividades. Así que bueno, recuerden que si les está gustando este video pueden dejar su like, que se suscriban al canal y activen la campanita